Bueno, mi nombre es Miguel Fernando Gutiérrez Vargas. El día de hoy quiero compartir con ustedes una pequeña parte de la colección que pues con mucho esfuerzo he logrado obtener de Juan Pablo Montoya. Esta es una parte, tenemos algunos de pues, los modelos más representativos en las diferentes categorías en donde pues, ha participado. Quizás de pronto de los modelos mucho más valiosos que los traje y que pues, quisiera compartir con ustedes, tenemos acá el auto de la versión de la primera victoria de las 500 millas de Indianápolis, que pues se dio en el año 2000, es en escala 1.18, y pues es un auto que en este momento es bastante complicado de conseguir y quizás de pronto de todos estos acá es el más valioso de la colección. Como ven, de pronto todos los carros están autografiados. Otro modelo también que es bastante importante que es este, que es la versión ganadora de las 24 horas de Daytona, y este sí pues está en escala 1.24, también está firmado. Este modelo que tenemos acá en escala 1.18, que es la versión de la primera victoria de Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1, en el circuito de Monza en el año del 2001, en el año de debut de la categoría en Fórmula 1. Y pues este se encuentra autografiado por todos los pilotos que participaron en la última versión de la carrera de las estrellas del año 2015, incluido por Juan Pablo Montoya, que también estuvo en esa competencia. Otro artículo también bastante valioso de la colección es una versión a escala 1:8 del timón del Williams FW26 con el que corrió Juan Pablo Montoya en el 2004. Quizás este es de los artículos mucho más valiosos porque en la reciente visita que hizo Juan Pablo a la ciudad de Neiva en el centro de convenciones, pues se notó gratamente sorprendido porque no había visto un timón o una versión de un timón de carreras del auto que condució, y efectivamente nos confirmó que este era el modelo y el diseño que él usó, porque es diferente la configuración del volante con el compañero de equipo que era en esa época Ralf Schumacher. El resto pues, de los otros autos son los diferentes modelos de NASCAR, en donde pues están en escala 1.24, y pues quizás los más representativos fueron el Texaco con el que corrió inicialmente, y después el Target rojo con el que terminó. Y hay otras versiones que son mucho más difíciles de conseguir, como por ejemplo este del Juicy Fruit, o el de la versión del Día de la Independencia de Estados Unidos, o por ejemplo esta versión cromada, que pues son mucho más difíciles de conseguir en el mercado y pues el precio es un poquitín más costoso. Entonces esa es básicamente una parte de la colección, y pues que se ha conseguido con mucho esfuerzo, y pues el premio es que pues todos los autos de la colección están firmados, y pues se tuvo la satisfacción de presentársela a Juan Pablo y que pues él mismo se diera cuenta de todos y cada uno de ellos. Los otros autos de la colección son básicamente las otras versiones de los modelos de Fórmula 1, también muy parecidos en esta misma escala, 1.18, y quizás otros 6 u 8 carros más de similares a los estos de NASCAR. Y los de Fórmula 1, tanto en la versión Williams como cuando estuvo en el equipo de McLaren. Entonces son básicamente los otros autos de la colección, pero quizás estos son como los más representativos y de cierta forma como los más valiosos, los que tienen mayor valor sentimental. La colección, ¿cómo comenzó?
Como una locura total. Una página, se me dio por buscar en una página de internet de Alemania y habían tres carritos de en escala 1.32, más o menos similares de ese tamaño de Fórmula 1. Los compré con la tarjeta y con la incertidumbre de saber si llegaban o no llegaban, como al mes después llegaron. Y pues así fueron como comenzaron, con básicamente eso, tres, cuatro carritos de en uno 32 de Fórmula 1, en 1.43, perdón, de Fórmula 1. Y después, poco a poco, pues fui recolectando todos los carros desde el inicio en la Fórmula Car hasta el último que corrió en Fórmula 1 en esa escala, en 1.43, y ya después pues vinieron los carros en escala mucho mayor, en 1.18, y por último los autos de NASCAR. Entonces más o menos así fue como empezó todo hace como unos 3 años, y pues ya se ha logrado hacer una muy buena colección que pues espero seguirla exponiendo próximamente pues en la carrera de las estrellas en este año, que es la idea, y pues poderla materializar. La carrera de las estrellas es en, normalmente se hace la primera semana de diciembre, el primer sábado de diciembre. Entonces, la idea es que esté allá expuesta la colección, y pues para que todas las personas lo puedan ver normalmente siempre se organiza un museo, donde el museo cuenta con muchos artículos de la trayectoria de Juan Pablo, como los trofeos, cascos, uniformes que ha utilizado. Por ejemplo, en la versión anterior estuvo el auto ganador que le dieron, el Pace Car que se le dio por ganar la versión de las 500 millas de Indianápolis en el 2015. Entonces, pues la idea es llevar esta colección allá para que pues todas las personas, los asistentes al evento, lo puedan disfrutar. Bueno, pues espero que les haya gustado un poquito pues toda esta exposición de la colección. La idea es que los conozcan y pues continuar el legado y la trayectoria de Juan Pablo Montoya, que tantas alegrías nos ha dado pues al país.